días, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Iris y hoy os traigo un vlog porque siento que os gusta muchísimo y a mí también me encanta. Y aparte, pues ahora otra vez vuelvo a la rutina, que creo que este vlog lo voy a titular algo así. Pues empiezo otra vez clases y ahora ya tengo el TFG. Ya llevo una semana de clases que me he estado adaptando. Y nada, empiezo a grabar hoy porque realmente tendría que ir a clase, porque nos han puesto el TFG, que tenemos que ir todos los días a clase, pero hoy no voy a ir porque voy a trabajar con mi amiga Maya, que luego os contaré un poquito más de nuestro TFG, pero queremos hacer una parte juntas sobre nuestra marca, sobre Bombus, y queremos desarrollarlo mucho más. Así que nada, la verdad es que me hace muchísima ilusión. Obviamente no podemos hacer el TFG juntas, pero bueno, esa parte sí, así que estoy súper feliz y súper contenta y me parece una oportunidad increíble y nada, la queremos disfrutar mogollón. Así que hoy vamos a trabajar en casita para avanzar más, pues porque allí al final el wifi no va, te distraes. Y tenemos que entregar el anteproyecto, que es como un proyecto inicial, que lo tenemos que entregar el 8 de marzo y ahí es como que cuentas tu idea y te dicen si tiras para adelante con ese TFG o si no. Si me veis con un poco de caruchilla, llevo unos días con las cervicales otra vez un poco mal, que si no lo sabéis, pues tengo bastantes problemas cervicales y sí que es verdad que llevaba una temporada muy bien en la que no había tenido mareos y tal, pero otra vez he vuelto con mis mareos, así que estoy durmiendo pues bastante mal porque todo me da vueltas y todo eso. Así que nada, voy a desayunar, que me he hecho un bol de avena que os lo voy a enseñar ahora. Mirad, me he hecho este bol de avena, que la verdad es que es bastante, no sé si podré con todo, y pues café para empezar la mañana. Bueno, ya estoy lista, que voy a bajar primero a hacer unos recados, como comprar mi crema para el cuello. Y nada, me he puesto esta sudadera que me enviaron, que os voy a dejar el link para que la podáis conseguir. Me la envió un chico que está creando una marca y es un diseñador joven y me parecía súper guay apoyarle. Aparte que es ideal, la calidad es brutal y un basicazo. Yo me la he cogido en XXL. Luego llevo esta chaqueta que es de cuero de cuando mi madre era joven, que bueno, me parece súper especial. Estos pantalones que son de Zara y tienen esta parte de dentro como abierta, entonces crea un efecto acampanado. Y luego las Converse de plataforma. Así que nada, me voy y me voy a llevar por si acaso todo, porque no sé si vamos a trabajar aquí o vamos a ir a trabajar a otro lado. Así que por si acaso me llevo todo. Por cierto, me están saliendo un mogollón de granos y yo creo que es por el tema este que estoy un poco pachuchina con el cuello y así, que me genera bastante estrés y pues se me refleja la cara. Bueno chicos, al final hemos venido a casa de Pablo porque teníamos que hacer unos recados por aquí cerquita. Y pues nada, al final hemos venido aquí. Y mirad este libro, qué mono es de las abejas. Y bueno, Bombus pues trata a las abejas y para nosotros tiene un significado muy especial las abejas, porque trabajan en conjunto y bueno, pues no nos puede definir mejor, sobre todo nuestra amistad. Así que nos vamos a poner ahora a trabajar un poquito y pues este es nuestro plan de mañana. Hemos terminado, hemos estado toda la mañana trabajando y tampoco os he enseñado mucho porque realmente son cosas de ordenador, así que de momento estamos como desarrollando más el proyecto y bueno, pues hasta que no entreguemos el anteproyecto y todo eso, no vamos a empezar ya a hacer el proyecto fuerte. Mirad, esta es nuestra comida de hoy, que es súper fácil y la verdad es que a mí este plato me encanta. Tiene base de quinoa, que la compramos los botecitos estos que te vienen ya la quinoa hecha. Verduras, que hemos puesto pues pimiento rojo, pimiento verde, cebolla, unos pocos champiñones y luego corto un poco de aguacate y pollo. Y todo junto está súper bueno. Son las 5 y me he puesto con un cuadro que, bueno, es como un collage, ¿vale? Que hice. Que mirad, este es el collage.
que compré este marquito como para ponerlo aquí y, a ver, en principio me gustaba la idea de que quedase blanco alrededor, pero ahora creo que quedaría mejor si lo imprimo grande y que ocupe todo el cuadro entero. Así que estoy con ese dilema. Da pena porque la verdad es que me parece súper chulo, ¿eh? Y me da pena que quede tanto hueco. O sea, creo que no se ve bien lo que importa. Y no sabemos dónde ponerlo. Igual lo ponemos ahí, que hemos movido todo como para allá y se ha quedado esta zona bastante vacía, así que igual iré ahí. Esto, mirad qué libro más guay, es este de aquí. Bueno, mirad ya cómo viene encuadernado, que es brutal. Es otra edición de Virgil Abloh y vienen como más rollo zapatillas. La verdad es que estos libros son súper guays, que ya os enseñé el otro, que es este de abajo, que ahí viene más como todo lo que ha hecho Virgil Abloh en plan diseños y todo eso, y este es más pues eso, zapatillas. Pero es brutal. Vale, chicos, he venido a casa a dejar cositas y mirad lo que me han traído, que tenía muchísimas ganas. ¡Tarán! Mirad, me he cogido el Apple Pencil, el de segunda generación, y el iPad Air. Lo utilizo mogollón, que si habéis visto mis vlogmas, estaba todo el rato robando el iPad de mi hermana y era como súper necesario. Además que como yo estudié diseño de moda, es que es súper versátil y no sé, que tenía mogollón de ganas de tener uno. Así que me muero de ilusión. Bueno, ya estoy en casita, ya son las 10, ya he cenado. Y nada, ahora estaba haciéndome mi skincare y os voy a enseñar un producto que me he comprado. Es un aceite hecho de cáñamo y me dieron una mini muestra en The Body Shop y me gustó bastante un aceite de este estilo. Y nada, pues lo vi en Druni y me lo compré. Y de momento pues ya veis que he utilizado súper poco, llevo como una semana utilizándolo. Y la verdad es que sí que tengo la piel suavecita, pero como últimamente, yo no sé si es porque es que también en estas fechas, el año pasado me salió todo el tema de dermatitis. Yo no sé si igual pues tengo alergia a algo, porque aquí la señora no se ha hecho las pruebas de la alergia cuando me dijo el dermatólogo que tenía que hacérmelas, no me las he hecho. Pues me está otra vez como saliendo eczemas todo el rato, tengo la piel muy sensible, me salen granitos y en fin eso. Así que nada, intento cuidármela, hidratarla mucho porque se me reseca bastante. Así que pues he incluido este aceitito en mi rutina. Buenos días, ya he desayunado y bueno, como veis me ha salido un grano en la nariz. Bueno, me iba a preparar porque luego voy a ir a clase. Y lo que voy a utilizar es este tónico, que este me lo compré en Lush y es de té verde. Y ya es el segundo bote que me compro, porque la verdad es que dura muchísimo. Y entonces cuando me salen granitos, que no sé qué me pasa, que parece que tengo otra vez la adolescencia, pues me lo he hecho. Me he puesto esta sudadera que me la compré el año pasado en Asos, que es súper grande, la amo, y es de chico, o sea, 100% adoro las sudaderas de chico, y en Asos tiene sudaderas súper guays. Estos pantalones son de Zara, que son más anchitos. Llevo las Converse que llevaba ayer y nada, luego me he puesto colgantitos, que este es de María Pascual, este era de mi abuela. Este también es un regalo. Esos pendientes son de Monki. Las gafitas también son de Asos. Y nada, me voy a poner ahora una bomber y cojo el bolsito con las cosas de clase y me voy. Estoy en casa y real que lo que más amo de llegar a casa es hacerme un moño, ponerme pantalones de chándal cómodos y me voy a poner ahora a probar el iPad, que tengo muchas ganas. Y voy a descargarme algunas aplicaciones así como básicas que voy a necesitar.
Y nada, luego tengo que ponerme con el anteproyecto, porque mañana me he enterado de que lo tengo que llevar a la tutora y que me firme un papel, así que tengo que hacerlo sí o sí. Bueno, me voy a poner ya a trabajar en el anteproyecto, que tampoco quiero estar demasiado. Bueno, son las casi 7 y voy a dejar ya el anteproyecto porque más o menos está. Me voy a poner a hacer algo de ejercicio, que creo que lo necesito porque estoy como saturada últimamente. No sé qué me pasa, me agobio, no pienso con claridad, siento que pierdo muchísimo el tiempo. Voy a hacer algo de ejercicio a ver qué tal me sienta, que ya sabéis que tengo el cuello un poco pocho, así que... Y nada, voy a hacer un poco de bici y luego haré un poco de Fit Coco y luego ya pues saldré un poco a ver a mis amigos. Bueno, chicos, me voy a tomar algo, que ya son las 8, voy un poco tarde. Bueno, ya estoy lista, me voy a ir a clase. Bueno, me he puesto un jersey normal, negro, básico. La americana de mi padre, que me pongo mogollón. Un cinto que tiene como perlitas. Estos pantalones que son de Zara. Las botas negras y me echo una trenza y me voy. Bueno, ya estoy en casita después de esta mañana en clase y nada, el lunes entrego el anteproyecto y la verdad es que hoy en clase me agobia un poco, pero bueno, esta tarde quiero ponerme con él y dejarlo terminado. Y lo bueno es que he llegado a casa y tenía un paquetito y os lo voy a enseñar. Mirad, me han enviado estas bebidas de aquí, que son de la marca Convida y son kombuchas. Y bueno, estos son bebidas que cada una tiene diferentes sabores y tienen probióticos naturales que ayudan tanto al organismo, a las defensas, como a la digestión. Que tenía muchas ganas de probarlas y pues eso, que vaya, me lo han enviado. No me han pagado nada por enseñarlo ni nada de eso. Bueno, os hablo con esto en la cara, que es esto de aquí, este botecito, que es de Mario Badescu, que sirve como para secar los granitos. Y de verdad que es que tengo el de la nariz fatal, o sea, está fatal. Y encima con la mascarilla, como roza todo el rato, se me está poniendo peor, me duele muchísimo. Así que aquí va a estar. Que lo que os decía de las bebidas es que tenía muchas ganas de probarlo porque yo tengo... No muchos problemas de estómago, pero sí que es verdad que tengo el estómago bastante sensible, con muchas molestias y de vez en cuando sí que es verdad que tengo como temporadas bastante malas de estómago. Hace unos años tuve una desbacterización y me quedé como sin bacterias dentro del estómago o lo que sea, como se diga. Y el caso es que son súper importantes tanto para el tema de las defensas y todo eso, porque al final como que los nutrientes no se absorben bien. Bueno, no sé, el caso es que yo tuve que tomar un mogollón de probióticos durante muchísimo tiempo, no se me regeneraba bien y nada, que me parece como fundamental incluir en nuestra alimentación probióticos y aparte que me parece súper guay de no tomar tanto refresco azucarado y utilizar esta alternativa porque al final son como bebidas con también como gaseosa y así, pero aparte son buenas, sanas y nos ayudan internamente. Así que esta tarde supongo que probaré alguna y os contaré a ver qué tal, pero tengo mucha ilusión y tengo muy altas las expectativas. Solo digo eso. Bueno, ahora voy a comer con Pablo porque sale de trabajar antes y creo que me voy a ir a mi otra casa, a estar allí tranquilos, así me pongo en el anteproyecto y desconecto un poco porque al final allí estamos como en la naturaleza y la verdad es que tengo ganas de ir para allá. Bueno, chicos, al final hemos venido a casa de Pablo porque allí hacía bastante frío, así que no nos vamos a quedar hoy. Y nada, voy a probar ahora la kombucha, que tengo muchísimas ganas, y creo que voy a probar la de frutos rojos.
Está bueno. No está mal, está como acidillo. Sí. Es como un refresco. Tiene un... Porque tiene probióticos. Tiene como un regustillo probiótico igual. Eso te iba a decir. Pero... No sé, o sea... No he probado probióticos en mi vida, eso no es. A mí me gusta. Este está bueno. Buenos días, hoy es sábado y como ayer no hice nada del anteproyecto, me voy a poner ahora. Más o menos tengo pensado ya todo lo que voy a poner, así que espero no tardar mucho porque de verdad que me lo quiero quitar ya. Como podéis ver, el granito ya está mejor. Me he echado un poco de corrector, ¿vale? Pero ya está bastante mejor. Justo está saliendo todo el sol. Y eso os cuento. Voy a elegir también las uñitas que me quiero hacer porque voy a ir a Color y Magia, que es el sitio donde yo me hago las uñitas. Que las tengo así ya, llevo un mes con ellas, o sea, y están intactas, menos pues que me han crecido un huevo, obviamente. Yo además tenía las uñas súper mal y desde que voy allí, o sea, es que esto es muy largo, esta es mi uña y es brutal. Bueno chicos, ya estoy lista y me voy a hacer las uñitas que he estado básicamente trabajando esta mañana y nada, me voy a hacer las uñas que no sé muy bien qué me voy a hacer, pero ahora miraré colores y todo eso. Mirad las uñitas que me han hecho, estoy súper contenta. Mirad qué mono, es como un verde mentolado, pero luego por encima me han puesto un brillito. Y las pegatinas de las margaritas que son súper monas. Este color la verdad es que para verano me encanta. Y no sé, ahora la verdad es que estoy muy blanquita, pero seguro que morenita queda súper bien. Y como veis, la forma de las uñas me alarga bastante más los dedos, que yo los tengo bastante cortitos. Bueno chicos, voy a despedir ya el vlog aquí porque me voy a poner a editar. Aparte tengo que entrar al anteproyecto, así que me quiero centrar, así lo envío y me lo quito. Y nada, que muchísimas gracias por estar una vez más aquí. No os olvidéis de suscribiros, de darme a gusta si os ha gustado el vídeo y queréis que haga más vlogs. Y nos vemos súper pronto.